Wherever you are in the world, share your aviation. Share Aviation, a network for pilots by pilots. Acércatelo. Tower Goodday, Delta Fox, November Juliet Papa, holding 248 ready for departure. Delta Foxtrot November Juliet Papa, buenos días, the wind is calm, runway 248, clear for takeoff. We are clear, takeoff 248, Juliet Papa. Vale, ¿lista? Sí. Berlin 878, Juliet, vacating the runway, call 121, decimal 7, adiós. Vacating 217, Berlin 878, Juliet, adiós. Va a ser un poco difícil. Además, como 8-1, muy buenas, autorizado a aterrizar 2-4 izquierda, el 30 ahora es calma. Autorizado a aterrizar 2-4 izquierda, más 8-1. Yo le papá tengo. Vale. Vale, voy a llamar. Palma Torre, muy buenos días, el Eco Charlie, Eco Zulu Zulu. Eco Charlie, Eco Zulu Zulu, buenos días, el QNH en Palma 1030, mantenga 1000 pies inferior sobre el terreno y responda 0222. QNH 1030, respondemos 0222 y mantenemos 1000 pies inferior, Eco Charlie, Eco Zulu Zulu. Eco Charlie, Eco Zulu Zulu, recibido, me confirma posición e intenciones. Sí, esa firma, estamos sobre November Whiskey para cruce CTR. Está recibido, ya esperaba que se recicle usted para recibir su cruce radar. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, que espere, de momento sí, espere. Vale, voy a poner crucero bajo. Me puedo ahorrar la vuelta esa. Sí, no, si nosotros Delta Fox November Juliet Papa, identify on departure 119.4. 119.4. It's changing over, 119.4 Juliet Papa. Eco Zulu, Eco. Corrección, Eco Charlie, Eco Zulu Zulu, ya recibo su traza radar, puede entrar en el CTR, proceder a November Alpha, manteniendo 1000 pies inferior sobre el terreno y orbite sobre November Alpha, le avisaré para cruzar. Procedemos a volver alza manteniendo 1000 pies inferior y mantenemos Eco Charlie, Eco Zulu Zulu. Ya librado, ¿eh? Había otro, un Berlin. Berlin 3568, proceeding traffic has reported signals on final 24 left. You are clear to land and the wind is calm. Berlin 3568, thanks for the information, clear to land 24 left. Eco Charlie, Eco Zulu Zulu, there is a Boeing 737-800 on final 24 left. Do you have the traffic inside? No. Negative, Eco Zulu Zulu, maintain November Alpha. Roger, report when traffic inside, sir. Vale, cuando tengamos el tráfico a la vista. Sí, sí. A la vista. Traffic inside, Eco Zulu Zulu. Eco Zulu Zulu, roger, behind this traffic, behind, you can cross both runways and proceed to Sierra Alpha. Eco Zulu Zulu, behind the traffic, cross two runways, Eco Zulu Zulu. ¿Dónde están? Yo no lo veo. Ahí, mantente paralelo a la pista, volamos el viento en cola. Sí. Pero está muy lejos, 8 millas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, bueno, ahora ya estará 6 o algo así. Torre de Siam 5 y 7 en la 06 izquierda. Cuando sea posible, permiso para ocupar la pista de vuelo norte. Crucero abajo y listo. Siam 5 y 7, autorizada a cruzar pista norte, considero pista norte ocupada. Recibido, torre, pista norte ocupada, gracias. Eco Charlie, Eco Zulu Zulu, puede cruzar ya pista norte y le aviso para cruzar pista norte. Eco Zulu Zulu, autorizado a cruzar pista norte. Vale, ya está. Pues, oh, we've asked John Wings 16 Victor. La cola. Sí. Y John Wings 16 Victor, muy bueno. You can line up and wait to for right. Line up and wait.
Knowing 166, line up and range, runway 24 right. Dígame 5 y 7, por favor, abandonen por November 3. Recibido, torre, abandonamos por November 3. Echo, Charlie, Echo, Zulu, Zulu, por favor, cruce ambas pistas, notifique QMS de pista sur, libre. Autorizado a cruzar, notificamos QMS pista sur libre, Echo Charlie, Echo Zulu, Zulu. Torre de Ciudad 5 y 7, pista norte libre. Copiado, Ciudad 5 y 7, pista norte libre. German Winds 166, the wind is calm, runway 24 right, clear for takeoff. No mucho tráfico. German Winds 166, runway 24 right, clear for takeoff. Eco Zulu Zulu QMS Sur libre. Eco Zulu Zulu recibido, procedo a cerrar alfa, intenciones después. Posterior Sierra Alfa, no procederemos Sierra Eco, Eco Charlie, Eco Zulu Zulu. Copiado Sierra Eco, de momento continúa en el país pasillo visual, les aviso para cambiar de frecuencia. Break, break. Fraction 498 Hotel, runway 24 left, clear to land. Land 24 left, fraction 498 Hotel. Fraction 498 Hotel, 1 to 1.7, adiós. 1 to 1.7, fraction 498 Hotel. Eco Charlie, Eco Zulu Zulu, 119.4, adiós, un vuelo. 119.4, hasta luego, Eco Charlie, Eco Zulu Zulu. Torre de Sierra Messi. Ahora ya podemos hablar, ¿no? Espera un momento. Palma, muy buenos días, de la Eco Charlie, Eco Zulu Zulu. Charlie, Eco Zulu Zulu, adelante, buenos días. Muy buenos días, alcanzando Sierra Eco, respondiendo a 0222, para información de tráfico. Eco Charlie, Eco Zulu Zulu, recibido, está identificado. Sin tráfico en la zona, únicamente le cruza de derecha, de izquierda a derecha, corrección, 8 millas por delante, un tráfico hacia Ibiza, autorizado a 3500 en visual, no es tráfico con usted. ¿Confirma usted no lleva a modo Charlie? Copia información de tráfico y negativo, modo alfa a bordo. Zulu Zulu recibido, gracias. 3500. Para Ibiza. Ah, bueno, para Ibiza. Sí, y en visual. O sea, que debe estar, pues, en mitad del mar. A 8 millas, Bueno, 8 millas no se puede ir. German Wings 16 Victor, contacta a Palma Radar, 120.7. Goodbye. 120, 8 millas. 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 Estamos fuera, ya podemos virar, ¿no? Nos despedimos de él. German Wings 6 Zero X, radar contact, good morning, climb, flight level 140. Tenemos que empezar a la frecuencia. Claro, cuando hable. ¿Qué le digo? Si no tiene inconveniencia, pasamos a... Eso sí, no tiene inconveniente, te lo puedes saltar. Estamos en espacio, nos mantendremos en espacio golf y para pasamos a ciento a frecuencia normal. ¿Le pregunto o le digo? No, le dices. Palma de la Eco Charlie, Eco Zulu Zulu. Eco Zulu Zulu, adelante. Sí, estamos ya sobre espacio golf y cambiaremos para separación de tráfico con frecuencia Sombone 23.5. Ahora viene cuando no le entiendo. Eco Zulu Zulu, no le entiendo. Tiene 23.5, pero no procede usted ahora a Sombonet. La Eco Zulu Zulu, hemos cruzado ya CTR, estamos fuera ya en espacio aerogolf y queríamos pasar para separación de tráficos visuales. Entendido, Eco Zulu Zulu, a su discreción y hasta luego. Gracias, hasta luego, Eco Zulu Zulu. Bien. Vale, radio 1 puesta y el transponder fuera, ¿vale? Así no tenemos, no nos vigilan. Bueno, nos vigilan, pero... Y se hizo el silencio. A ver, se nota que somos net, Sí. Vale, aguanta, tú te vas a estar muy bien.
De hecho, justo en esta punta de aquí hay un monasterio, una pequeña iglesia, una ermita. Sí, y la carretera se hundió por culpa de la cantera y se quedaron incomunicados y tuvieron que bajar andando, dejar los coches dentro, luego... Bueno, tampoco es mucho camino, ¿eh? Bueno, pero es una puta quedarte sin coche, hombre, coño. Sí. Y aún así, no es mucho camino, pero jode ir campo otra vez, por ahí en medio. Pero joder, lo de la cantera, vaya huevos. Está aquí es Porreras. Porreras. Bueno, el monte aquel de allí también hay un monasterio. La bola. Bueno, aquí en monasterios hay un monasterio en cada monte, sí, esto hay que decirlo. Ahora pasaremos por otro. Por otro dentro de un ratín de nada. Ay, la Virgen. Manacor es aquello. Sí, Manacor es aquello tan grande de allí. Se ha convertido en una ciudad bastante, bastante importante. Manacor. ¿De dónde es Rafa Nadal? Sí. ¿A dónde es Nadal? Para media, 112, right base, 23. Vale, se está haciendo circuitos y no hay nadie más. Bueno, el hombre aquel que ha notificado tanto. Ya está nevado el Puig Mayor, ¿eh? Poco, pero está bien. Feliz. Familia 1-1-2 en final por full stop landing. Ha durado poco este. Estamos fuera de CTR, ¿no? Sí. Un poquito más. Estamos fuera ya. Son San Joan está justo en el límite. Está ligeramente por detrás de la Laya. Vale, ahora veo el bus de la Magdalena y estamos fuera. Pues ahora viro para allá. Venga, ¿no hay nadie? Pues vale. Aquí está el otro monte del monasterio. Sí, este es mucho más grande. Y es más bonito, ¿no? Sí, es más bonito. Lo que pasa en el otro se come mejor. ¿Se come mejor? ¿Están más gordos los curas? No, si ya no hay. Se refiere al bar, al restaurante que hay ahí. Está el mesón antiguo. Es mejor, ¿no? Y curas ya no hay, o creo que no hay. Puede ser, en este creo que puede ser que sí que hay alguno. Vale, ya voy a ir a volver aquí. Vale. Voy a bajar a 1300. Vale, pues quítale solo 50 y aprovechas para correr. No tienes que bajar en picado. Tenemos todo el trayecto para ir bajando. Sí. A la izquierda San Joan, el pueblito. Por ahí está justo en el límite del CTR. Por ahí es Pollensa, aquí Alcudia. ¿Qué es? Alcudia, Pollensa. ¿Cómo? La bahía de Pollensa y de Alcudia. La bahía de Pollense. Pollensa. Vaya nombre. Sí. El otro lado de la isla. No, hay canteras por todo, ¿eh? La bahía de... Aquella mancha de ahí es Apopla. Grande. Este es Muro. Aquella chimenea o esa grande, el palo ese es la cementera. ¿Ah? ¿Cementera? Cementera. No, eso es una central eléctrica. No, es mortera. El morteral no es una cementera. Ah, no. No, la cementera está por ahí. El morteral es una central eléctrica. Ah, pues eso. Una central eléctrica. Es muy antigua, hacen electricidad con carbón. Ya, Por eso la chimenea esa. Exactamente. La estructura más alta de Mallorca. ¿Eh? La estructura más alta de Mallorca. ¿Ah, sí? Sí. Te lo sabía. 112 metros o así, no me acuerdo. Ni puta idea. Muchos metros. Bueno, yo voy más alta. Sí. Bueno, ya vamos. Hola. Está todo verde en esta época del año, la verdad es que mola. Sineu a la izquierda también es un pueblo grande. El mercado de Sineu es muy bonito. Sí. Y
es un... Aquí hacen las sobrasadas y las longanizas y todo eso muy bueno. Bueno, Ches también lo hace bueno, ¿eh? Ah, pero Ches que es casero, tío. Por eso. A la venta, cuando ya hablamos de venta, ya ah, es bueno, otra ya. historia. Lo de las de Ches. Ahí enfrente también hay Sineu. Ah, sí, las de Ches están muy buenas, La longaniza esa picante que trae que hace. Sí, 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 sí. Bueno, tengo hambre ya. Pues no da miedo, ¿eh? Yo estaba equivocado. No, ya da miedo. Da miedo a... Si eres nuevo no has venido nunca. Dices, oh, ¿qué puede pasar? Y si hace viento también. Ah, si hace viento, sí. No. Si hace viento, sí. Que no haya viento, por Dios. Por eso hay tanta mierda, porque no hay viento. Sí. También hay otra iglesia allí. Aquí no hay monasterio, solo hay iglesia. Ay, bueno, y aquí en esa punta está el monasterio, por ahí la iglesia, y en esta está la cruz. Sí. Que se puede ir andando, es un paseito bastante largo, como digo. Bueno, son 15 minutillos. Y porque el camino es malo, porque si no está cerca. Ahora paseamos por casa de Dani, mira, ¿no? Eco Charlie, Eco Zulu Zulu, alcanzando un punto Eco, procedemos a Santa María al norte de la autopista. Vale, no hay nadie, ¿eh? ¿De qué? ¿Volando o no? Dio para media, pero ya paró. De hecho, como a final, pero para media. Sí, sí, bueno, por eso ya paró. Ah, no te había entendido. Ah. Fuera verano, haría un bochorno que no veas. ¿Aquí arriba? No, en general. Ahí están esas dos montañas que parecen gemelas. Las dos se han derrumbado. Tienen derrumbes. Vaya. Pues como se derrumben todas, vais al agua, macho. No, hombre. Te lo digo yo. No, como suba la marea, chaval, que sí. Sí. En Segovia no me va a pasar eso, por lo menos. No, en Segovia no. No. Pero mientras tanto disfrutamos de una temperatura mucho más agradable que la tuya. Eso sí, eso sí. Joder, en Segovia ha hecho un frío, tío. ¿Para qué? Mira que me encanta, ¿eh? Ciudad es preciosa. Segovia es precioso, es una ciudad preciosa. A ver. Esta es la cementera. Esto sí, iba errado. Pues mira, aprovechamos que estamos aquí y hacemos un par de virajes. Vale. Y... Por la izquierda. No, es que no hay nadie, sí, queda por la izquierda. O bueno, esperamos un poco más allá porque por aquí está Vinisalem y antes había uno por aquí. Vale. Sobre Santa María. Sí, un poco más para allá, tampoco pasa nada. Así ven Santa María. Sí, no, claro, si se lo pierden, vamos, le da algo. Vale, pues me voy a mantener en 1300 y empezar. Sí, estamos libres, no hay nadie, ni obstáculos ahora mismo, pues cuando quieras. Vale. Espera, me nivelo. Y empieza. ¿A 30? Sí, empieza uno si quieres ligero, es que no sobra el tiempo.
estamos a 1400, nos mantenemos a 1500 y hacemos una espiral. Vale. ¿Qué es una espiral? Es un fallo al motor y hacemos un descenso en viraje, porque el único campo utilizable está debajo de ti. Entonces es una manera de hacer un aterrizaje de emergencia, evidentemente será simulado, y es, la practicamos. Ah, vale. Porque claro, si está planeo es más fácil, pero claro, si el único campo está bajo ti, es el más difícil. Entonces así aprovechamos y practicamos un poco. ¿Pero se da la vuelta al avión? No. No, no, no. Ah, pues es que estaba pensando en la espiral de esas. No. Echo Zulu Zulu on long final, 1500 feet for spiral. X-ray Romeo is entering runway 23 for takeoff. Traffic on final inside. Mira que ese azul se tenía que ver, pero no lo veo. Sí, yo lo veo. Ah, vale, sí, está en el punto. Sí, yo lo veo, está en el punto. Vale, espera, vale. Accediendo ahora. Ella no hace ni más. Hacemos espiral y ya aterrizamos. O toma y despegue. Sí, sí, en principio vale. Todavía nos quedan 12 minutos o más. Sí. Más, un poco más por hacer. Procedimiento idle y bomba landing, ¿no? Bomba la dejamos puesta. Vale. Calefacción carburador no se requiere, está todo en verde. Perfecto. Muy bien, pues ahora en 10 segundos. Yo te aviso si quieres. Ah, yo veo. Vale. Si te hace ilusión avisarme. ¿Por el helicóptero por la derecha? Ya, ya, sí, se va a push mayor. Vale, vale. Vale. El helicóptero ahora está detrás del ala. 5, 4, 3, 2, 1. Echo Zulu Zulu, 1500 pies, iniciando espiral. Frenando. ¿Qué es eso? Es por velocidad. Ya, ya. Solo 1000 feet of runway 23. Vale, tienes que ir frenando ya. Vas muy rápido. Eso. Vale, a las rectas. Vamos, punto. Perfecto. Yankee X-ray Romeo is turning right base. Runway 23 for Tensico. Vale, y miramos ya porque si no nos vamos a quedar bajos. Echo Zulu Zulu standing, short final, 2-3, touch and go. Vale, ¿cómo vamos? He visto un poco cortos. Un poco bueno. Altos. Altos. Pues a las rectas. Ah, sí, ya veo. No pondrías fuego que tienes que frenar, ¿eh? Ahí vamos muy rápidos. Y eso se traduce en distancia horizontal recorrida. Echo Zulu Zulu, very short final, 2-3, touch and go. Vale, fire, fire, fire. Vale, ahora lo veo. Venga, frena. Pasa 75, 10 nubes por encima de tu velocidad. Ahí. Vale, llegando ahora a 65. Presentamos. Paralelo, despacito. Echo Charlie Delta con Juliet for radio check, please. Mantén. Ah, vale. Thank you very much. Vámonos. Soporte Echo Charlie Delta con Juliet, stand 42 taxi, holding for runway 23.
Hacía mucho que no lo había. Sí, sí. Y lo comprobamos si funciona. A ver. ¿Y a dónde se ha ido el de antes? Detrás. Ah, ah, está detrás. Vale. Vamos a cortar. Eco Zulu Zulu, right base, 2-3, touch and go. Ahora lo veremos. ¿La avisa? No. Echo, X-Ray Romeo, position, please. Oh, right hand down, went behind. Detrás. Thank you, sir. Detrás es behind. Yes. Behind the pipe. Behind, pues mira que tiene sitio para volar, ¿eh? Behind, que me da un susto, que bueno, que bajo y le mato. No, es que eso está mal, ¿no? No, estamos... ¿Sí que puede ir cerca? Estamos, sí. Ah, sí, mira, está ahí. ¿A dónde? ¿Dónde era el montaña? Sí, no, se está separando bien. Él no virará a base hasta que nos tenga a BIM, que es ahora. Ah. Pues ya está mirando, ¿eh? Sí, sí, pero ya está, nos ha pasado. Vale, voy a... Ah, va bien, va bien. Es que como no sé cómo funciona esto. No, Sam, es que nadie nos ha enseñado. No. ¿Cómo mola? Yo creo que se han tapado hasta los oídos. Seguro. Puede ser, ¿eh? Se nota que la hay. Otra, ¿no? Toma despegue. Sí, hay que hacer más tiempo. Sí. Pero el tiempo, ahora. Echo Zulu Zulu, take off, 2-3. Echo Zulu Zulu over November Whiskey without traffic notified, entering right downwind, 2-3. Yankee X-Ray Romeo is 6 down in Tennessee for runway 2-3. Ahí va, ¿qué ha dicho? No sé. No sé qué, down for runway 2-3. Pues vamos a mantener un poco hasta verlo. Vale. Es que no... Es que puede ser que esté en inicial, pero es que... November Zulu Zulu y Echo Zulu Zulu, maintain November Whiskey Point. Vale. Vale, debe estar en inicial o mirando a viento cruzado, por eso no lo vemos. Vale, sí. Hostia, tío, no lo veo, no tengo valor de verlo. Sí, sí. No mires hacia la derecha mucho porque no me lo quiero comer. No, yo tampoco, ¿eh? No. Está en el último tercio. Echo Zulu Zulu, entering right downwind 2-3. Mari, ¿y qué es el último tercio? Pues todo es, pues como es muy largo, pues lo puedes dividir en tres cachos para que sea más fácil encontrar. Entonces si te dice que está al principio o está al final, pues tú ya lo buscas. Claro. Claro, yo lo buscaba en la zona donde no quiero chocarme con él, que es aquí. Claro. Mientras tanto él se separa, ¿no? Pero mientras tanto yo lo busco, si no lo tengo en la tele, en el cristal de delante, sí, no me choco contra él. Esa, claro, es la teoría, ¿no? Bueno, pues... Abim. Abim, sí, soy yo. Vamos para adelante. Estas que son 1700, ¿no? Sí, 1700. Ah, vale, lo bajaba a 2000. Digo, vamos muy rápido. Vale, arco blanco, ¿no? Además nos habíamos subido un poco más de la cuenta, o sea que mejor si cortamos un poco más y bajamos ese pelín. Sí. Chachi, chachi. ¿Luego qué? ¿Cuántos tiros pedimos? Te voy a pedir 5. 5, ¿no? Sí. Para que rime. Sí, exactamente. Porque tiene rima fácil, no pone más. Echo Zulu Zulu, Stone in right base 2-3.
una para darle caña, una para ir a las bodas y comuniones, otra de reserva y dos para dejar a los colegas. En el hangar de casa, ¿eh? Exactamente. Vale, 1500, base de segundo puntis. Eco Zulu Zulu, right base 2-3. Vale, hacemos full stop, ¿no? Cerramos rodando, ¿no? Sí. Vale. Ahí al lado, el tío, a la derecha. Y eran 65, ¿no? Porque es que sube mucho. 65, sí. Sube mucho y hace el circuito mucho más corto que nosotros. Claro, pesa menos, va más rápido. Bueno, joder. Esta, vamos, es metálica y vamos 4 y tiene el doble de combustible que esa y lleva 180 caballos. Esa pesa la mitad, solo van 2. Y no tiene casi combustible, tiene un depósito muy pequeño y lleva 230 caballos. Todo eso es... Claro. Aprovecha a frenar aerodinámico ya que no es cuesta abajo. ¡Yuhu! Vale, hay que empezar a frenar, vale. Soltamos frenos, volvemos a frenar, damos frenos, mejor tenemos el eje. Sí, no, es que esta pista está más abollada que una roof flex. Abrimos el speed brake. Oh, ¡qué bien! ¡Qué airecito más bueno! Pinta la línea. Sí. No, eso es goma para las dilataciones. Los... ¿Ah, sí? Sí. ¡Hostia! Eco Zulu Zulu los runway pocket. Es verdad. Vale, pues pista libre. Este ya está en la pista. Vale. ¡Hostia! ¿Casi? Vamos a landing. Vale. Vamos a landing fuera. Ahora lo quito. ¿Eh? Ahora. Transponder. Bueno, está mal. Vale, pues. Toma. Bueno, operaciones muy buenas de nuevo de la Eco Charlie, Eco Zulu Zulu. Otra vez para arriba. Vale, trepar, trepa un huevo, sí. La jodía. Adelante. Muy buenas para cerrar el plan de vuelo, Eco Charlie, Eco Zulu Zulu. Recibido, pues ahí 00, gracias. No, gracias. Hasta luego, buenos días, Eco Charlie, Eco Zulu Zulu. Viento en cola izquierda 05.